El Partido Verde en la Cámara de Diputados propuso realizar actualizaciones de las tarifas eléctricas del sector industrial que emite la Comisión Reguladora de Energía, CRE, para que sea la Secretaría de Energía, CENER, quien autorice las tarifas. Este grupo parlamentario plantea entregar a la Cámara de Diputados, previo a la autorización del paquete fiscal, un informe pormenorizado de los ingresos que se tuvieron por concepto de tarifas eléctricas y su destino. ¿Te puede interesar? Carlos Ghosn, presidente de Nissan, detenido en Japón por fraude fiscal mediante una iniciativa que reforma diversos artículos a la ley de la industria eléctrica, la diputada Beatriz Manrique Guevara señaló que su propuesta pretende que la CENER tenga la facultad para emitir una opinión antes de que la CRE defina las tarifas eléctricas, principalmente las industriales. La variación de los costos de electricidad que ha implementado dicho órgano está afectando de manera importante a la industria mexicana, refirió. ¿Te puede interesar? Héctor Beltrán Leiva muere en hospital de Toluca. Manrique Guevara dijo que el objetivo principal de su iniciativa es proponer procesos de revisión para las tarifas eléctricas, debido a los incrementos desmedidos. La mayor demanda de energía eléctrica en nuestro país se da justo en el sector industrial. Sin embargo, la actualización de tarifas se realiza por parte de la CRE, sin la injerencia del Congreso de la Unión, lo que demuestra que este esquema tarifario debe perfeccionarse.